Acabo de conversar con el señor de la línea 1. Julio. El señor Julio, ¿ok? De la línea 1. Ya conversamos. Y digo, yo quiero realmente que esta reunión es para la familia de la línea 1, que próximamente, por supuesto, hay que sentarlo aquí con el Estado Mayor, ¿verdad? Porque él también es territorial, o Estado Mayor allá de la línea 2. Y hay que sentarse, ya se volvió a ir de reunión. Yo le digo, hay una inquietud en las familias de la línea 1 referente a la papa. Acuérdense que eso es lo que ahorita nos llama, ¿verdad? Eso es la necesidad más grande ahorita. Entonces, yo necesito que usted me aclare cómo, o sea, o usted ya les dijo algo, me dijo no. Allí qué es lo que queda y qué es lo que procede, y es el deber ser, y estuve muy de acuerdo con él. Él me dijo, por supuesto, esas familias siguen siendo beneficiadas hasta tanto no se forme el Consejo Comunal legalmente, claro, las elecciones, ¿ok? Y se conformen y ya tengan su documento en mano, porque esto es así rápido. Acuérdense que el presidente está pidiendo actualización de Consejo Comunal, y comunas inmediatas, ¿ok? Por eso es que vamos, a veces ustedes dirán, puño, pero tantas reuniones, sí, pero vamos atropellando, vamos rápido porque el presidente lo está pidiendo. Vamos a hacer trabajo, pero vamos a hacerlo bien, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que hablar con los actores, y uno de los actores es el señor. Entonces, él me dijo, no, la familia que se quede tranquila de la línea 1, no va con la línea 1, que se queden tranquilos, ellos van a recibir su beneficio, palabra cierta, ellos van a recibir su beneficio, ¿verdad? Hasta tanto no esté completamente conformado. Yo no puedo quitarles el beneficio porque sería una falta de él, de su parte, quitarles el beneficio porque ustedes decidieron adherirse a Santa Isabel. Yo voy a invitar a personas acá, todos los que quieran ir ese día, sería bueno, para que estuvieran en la comisión electoral de mi urbanismo, ¿verdad? Para que vean que ahí va a tener todas las personas que viven dentro del urbanismo, y esas personas van a ser elegidas democráticamente los tres representantes que van a ir al Consejo Comunal que se va a formar. Yo invito a su vez que cuando la línea 1 haga su votación, nosotros también vamos, ¿verdad? Y así va, y así se hace totalmente. La comisión promotora es la responsable de promover, impulsar la actualización de la vocería, o sea, nombrar nueva vocería. A su vez, la comisión electoral provisional va a trabajar con la comisión promotora para la actualización del censo. Ahí entraría mi compañero del CLA, porque los CLA están dentro de un territorio. El clan no está separado, y eso lo he dicho en todas las asambleas. El clan no trabaja desligado al Consejo Comunal. ¿Por qué? Cuando se eligieron los clan para poder que ellos nacieran y ustedes recibieran el beneficio, se pidió copia del certificado de registro, copia del ámbito geográfico y copia del resumen del censo. ¿Sí o no? Sí. Ok. Por lo tanto, el clan, que ahora es uno, ¿verdad?, entregará y apoyará la zona que se va a modificar, porque vamos a trabajar equitativamente e igualitariamente. Vienen muchos comités, hay unos cambios y modificaciones en cuanto a los comités. Entonces, vamos a ver quién se postula aquí, a quién postula, o quién se autopostula, porque yo tengo derecho a postularme, cualquiera de nosotros. De la línea 2, porque vamos a la avanzada. De la línea 1, perdón, y del sector Santa Inés y de la parte del urbanismo. Vamos a la avanzada de una vez, porque no podemos perder tiempo. La idea es que vamos rumbo a la construcción de la comuna, a la defensa de la revolución y a la defensa del legado de Hugo Rafael Chávez. Entonces, oigo propuestas de ustedes mismos, porque ustedes, la idea, ¿verdad?, es que nosotros nos activemos y avancemos con lo que es la conformación de Consejo Comunal. ¿Quién te va a postular para el urbanismo? Levantemos las manos si estamos conformes o no. ¿Dónde está las dos? Estamos todos claritos. Sí.